Bien, hace algunos minutos conversábamos con el doctor Ramos de Tribunal Constitucional sobre esta recomposición de la comisión especial que verá en el Congreso la elección de los nuevos miembros del TC. Se sabe de antemano que largamente ha expirado ya el mandato. Sin embargo, hay una mirada sobre la oportunidad que se replantea esto dentro del Congreso de la República. Estamos con la congresista Tania Rodas de APP. Ella representa la región La Libertad para hablar de este tema y es integrante de la comisión especial que va a ver la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Congresista Rodas, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mónica. Y agradecer la oportunidad que nos brindas a través del medio para ver, ¿no?, el tema, sobre todo, sí, de la nueva recomposición de la comisión para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Sí, si bien es una, obviamente, es una decisión que debe tomar el Congreso, se discutió hace algunos meses esta misma circunstancia y se hablaba de por qué no se dejaba el camino libre para esta recomposición a partir de la nueva representación, ya que este Congreso estaba de salida y podía politizarse aún más el hecho de una selección de esta naturaleza. ¿Qué responde ante eso? Efectivamente, ¿no? Tenemos ya un nuevo Congreso, el cual hemos visto que está totalmente, pues, fraccionado y llegar quizás a consensos respecto a lo que manda la Constitución y la ley al Congreso de la República. Y nosotros todavía tenemos el tiempo, ¿no?, prudencial, puesto que esta comisión ha seguido trabajando. Tuvimos una reunión en diciembre del año pasado, justamente el 10 de diciembre, hubo una junta de portavoces y se consultó, ¿no?, al respecto, ¿no?, porque ya existían ya en 11 bancadas, ¿no? Entonces se quedó todo ese tiempo, se cerró la legislatura y lógicamente recién se ha convocado nuevamente esta reunión a través de la mesa directiva del Congreso para la recomposición nuevamente, pero con permítame, una consulta. Yo recuerdo que la decisión de desactivar esta comisión fue impulsada por cuatro bancadas, entre ellas la suya, ¿no?, la comisión especial. Se denunció una serie de irregularidades, ¿no?, en el proceso. Por ejemplo, extremado formalismo, había falta de objetividad. ¿Por qué este cambio tan radical, cuando ustedes justamente se unieron a esta serie de objeciones a la propia comisión, que no ha cambiado de titularidad, sigue siendo el mismo? Efectivamente, ¿no? Usted lo acaba de decir, hubo retiro, pero se quedó pendiente de que tenían que asignar a nuevos miembros de las respectivas bancadas. Entonces se quedó como una especie de stop, ¿no? Pero, como le repito, en diciembre... Los cuestionamientos no iban simplemente a que había que añadir dos bancadas, era al proceso mismo, al proceso en sí, con la evaluación de los postulantes. O sea, han habido irregularidades. Ustedes mismos lo apoyaron. Por eso le preguntaba, ¿por qué el cambio ahora? Irregularidades, bueno, no, yo formo parte de la comisión y, bueno, no, al momento tenemos 30 personas que están ya, han pasado, ¿no?, todo el filtro, ¿no?, al momento. Pero de que haya habido lo que usted refiere, en todo caso, tendríamos que plantearlo dentro de la comisión. Ese fue el argumento, pero, en su momento. Bueno. ¿No? Señora Rodas, hay una cosa que sorprende, que entre los miembros figure, por ejemplo, el señor José Vega Antonio, que ha participado en las elecciones recientemente, no sé a título, si ya se reincorporó al Congreso, después de haber pedido una licencia, supongo que no hay interferencia entre estas funciones, pero hace muy poco él tuvo declaraciones muy hostiles contra el Tribunal Constitucional, porque reprobó la ley que ustedes habían votado sobre las ONP. Y hay otros contenciosos de su partido, que repito, es el partido inspirado por Antauro Humala. Uno de los contenciosos tuvo que ver justamente con un habeas corpus por Antauro, que fue rechazado por el TC. De manera que llama la atención que alguien como José Vega Antonio esté entre los 10 miembros de esa comisión que usted cree que va a poder elegir de aquí a fin de junio a 6 magistrados constitucionales. Bueno, no, las personas que están conformando la o los integrantes, ¿no?, que es para elegir los magistrados del Tribunal Constitucional,
representan democráticamente lo que sus partidos, o en este caso las bancadas, envían, ¿no? Por decir, ¿no? En el caso mío, a mí me han dado la confianza, ¿no?, de Alianza para el Progreso, para poder representar, ¿no?, ante la comisión. Igualmente ha hecho Somos Perú, Acción Popular, Unión por el Perú, Frente Amplio, y el Partido Morado. No, Frente Amplio no, señor. Frente Amplio se abstiene. No de informaciones falsas, por favor. Pero bueno, todavía no sabemos si su integrante hoy... Si van a enviar o no enviar integrales. No, no van a enviar. No, están ya dijeron, señor, está mal informada usted. Ya dijeron que no van a participar de esa comisión porque la consideran inadecuada. Ah, bueno, es su posición, ¿no? Y hay que respetar, pero hay dos... De acuerdo, pero no diga que son miembros cuando no lo son. Bueno, no lo tenía el dato, ¿no? Y gracias por informarme. Sí, yo sé que el día de ayer se han abstenido a la votación. Congresista, ¿por qué, a pesar de la inactividad, de la desactivación, la comisión especial, según la información que ha surgido, siguió contando con dos asesores, un auxiliar y un técnico, se ha generado un gasto de casi 104 mil soles cuando estamos atravesando una etapa de emergencia, de pandemia? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, esa es una pregunta que tiene que responder la mesa directiva, porque, bueno, yo como integrante no manejo presupuestos, ¿no? Entonces, todas las contrataciones vienen de la mesa directiva. ¿Le parece conveniente que se concreten estas contrataciones cuando la comisión está desactivada? Bueno, es algo que nosotros vamos a hacer, ya se encargará ya el... ¿Pero cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión ante esta situación? ¿Usted es miembro de la comisión? Claro, yo tengo entendido que la comisión ha seguido trabajando, porque incluso el día de ayer el presidente de la comisión, Rolando Ruiz, ha presentado, ¿no?, un documento en el cual refiere de que las tres o cuatro personas que están asignadas, porque hay dos personas que ya no los han vuelto a contratar, ¿no?, pero se han dedicado a todo lo que tiene que ver con la revisión, ¿no?, de los currículos y todo eso. La comisión estaba desactivada. Bueno, según el informe que ha dado el presidente de la comisión, han seguido, ¿no?, en su trabajo, y justamente lo que yo tengo al momento a la mano, ¿no?, es que han seguido trabajando, ¿no?, los pocos integrantes que han estado durante este tiempo haciendo las revisiones respectivas de cada uno de los currículos, viendo el tema de las tachas para poder alcanzar, ¿no?, Rodas, antes de que el tiempo nos gane, más allá de los criterios que son fundamentales, ya no hay que repetirlos, aunque evidentemente teniendo en cuenta la historia de nuestro país siempre hay que recalcarlos, el hecho de que sean personas de trayectoria impecable, de transparencia, que estén, digamos, preparados en términos de profesión y oficio, ¿cuál va a ser un criterio fundamental para llegar a un acuerdo respecto a una de los a los nombres que se van a proponer? Bueno, ahí hay que recordar, ¿no?, que este Congreso tuvo que hacer una reforma, ¿no?, a la ley, la 28.031, y para elegir a los nuevos magistrados, y sobre todo recalcado en un concurso público de mérito, sí, ¿no? Entonces, en base a la meritocracia, tendría que ser elegido el nuevo Congreso. Y si no mal recuerdo, en el mes de agosto, a fines de agosto, se aprobó un reglamento, ¿no?, en el cual se veía la ética, se veía el tema moral, ¿no?, para la evaluación, aparte de los méritos de los títulos, la labor que han tenido estos profesionales durante toda su vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a la meritocracia, es la evaluación. Ya no como antes, ¿no?, como que en los anteriores congresos, pues se elegía a dedo, ¿no?, sino ahora el plus es que es en base a una meritocracia. Esto quiere decir, ¿no?, que si se presentaron alrededor de 60, de esos 60, por decir, han quedado la mitad, y de esa mitad van a pasar una entrevista personal, ¿no?, que incluso hay ya un documento
en el cual se va a basar, e incluso también ha participado en la Contraloría y todo ello, ¿no? Muy bien. Esas cosas todas fueron consensuadas el año pasado, ¿no? Ahora ya queda la otra etapa. Ahora estamos a la espera de la entrevista personal. Ok, bueno, la entrevista también tiene sus subjetividades, pero en todo caso es una elección muy importante para el país porque trasciende evidentemente cualquier proceso electoral o cualquier gobierno que esté de turno. Al contrario, tiene que tomar esa distancia necesaria para cumplir con su labor. Muchas gracias, congresista Rodas. Vamos a titulares de esta hora y regresamos con más.